Las plantaciones de gran extensión con el cultivo de una sola especie es lo que se denomina como monocultivo, un sistema de producción agrícola que trae diferentes implicaciones en la región donde se aplique esta forma de agricultura. Estos monocultivos tienen unas eh, afectaciones a nuestro medio ambiente, empezando por eh, las transiciones ecosistémicas. Cuando eh, Cambiamos un ecosistema, un bosque natural, a un monocultivo, pero actualmente en el territorio de Urrao ya se han hecho estas transiciones porque pasaba de bosque natural a ganadería extensiva y lo que estamos viendo ahora es de ganadería extensiva a los monocultivos. Alteración de los compuestos en el suelo, prejuicio a fuentes hídricas ya que no se están cuidando sus nacimientos ni áreas de retiro, son algunas de las afectaciones. Pero de manera principal está la contaminación atmosférica. En la actualidad, pues, Urrao eh, es un municipio donde está prevaleciendo un solo fruto y estamos teniendo escasez de otros frutos. Lo que, pues, genera es una afectación en nuestra producción eh, agrícola. Y recuerden que Urrao eh, es conocido como la despensa agrícola más grande de, de Antioquia. Entonces, eh, esto del tema de monocultivos acá en la región sí está presentando afectaciones. Eh, empezando porque eh, se está utilizando muchos frutos para salir del país y ni siquiera estamos pensando en dejarlo para nosotros. Es necesario comprender que todo debe ir en equilibrio, el tema económico con el tema ambiental, teniendo en cuenta que debe haber prioridad en cuidar los recursos naturales, debido a que de estos provienen muchos sustentos para la supervivencia del ser humano.